puesto del estado de Nayarit, carretera 200, lo que viene desde Tepic, Puerto Vallarta, donde, bueno, pues vamos a mostrarles lo que tenemos presenciado el día de hoy, donde cada día de San Judas Tadeo viene mucha gente a celebrar. Se desvela, desde ponen desde música, otros ponen comida, otros ponen bancas, vienen y dan una misa en el lugar que les vamos a presenciar. Carretera 200 de Compostela a la Peñita de Jaltén. ¿Qué les parece? Pues vamos a verla. Estamos en el canal de YouTube, por supuesto, de El Bareño y La Bareña. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos con ustedes. En esos momentos aquí nos encontramos en la carretera 200. Carretera 200 Tepic, Puerto Vallarta. Y bueno, pues nos encontramos en este famosísimo lugar donde el día que se celebra el día de San Judas Tadeo, mucha gente viene con mucha devoción. Les decíamos al iniciar el video que aquí se hacen misas, viene la gente y hace una gran festividad para esta gran imagen de este hermoso San Judas Tadeo. Vemos aquí a La Bareña tomando fotos para llevárselos del recuerdo. Y bueno, pues vamos a hacer un recorrido aquí adentro de este hermoso San Judas Tadeo, que está por la carretera 200. Vemos que gente deja sus fotos, cabello, para la buena salud de sus familiares. La gente super mega contentos con esta hermosa imagen de San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, aquí lo estamos mirando en estos momentos. Para la gente que nos ve en las páginas de YouTube, nuestro canal de Bareño y La Bareña. Bueno, pues como vemos, les traen flores, les traen veladoras, le traen muchísimas cosas a este San Judas Tadeo. Vemos de igual manera unas novenitas. Vemos también cabello que vienen de ofrenda, que le traen a esta imagen de San Judas Tadeo, una cachucha. Y pues vemos bastantes cosas que estamos mirando aquí en estos momentos en este lugar de la imagen de San Judas Tadeo. Así es, esta es la imagen que en estos momentos aquí nos encontramos totalmente para todos ustedes. Rumbo la Peñita de Jaltén, va Nayarit, y esta es viniendo de Compostela hacia Puerto Vallarta. Nos vemos en la próxima transmisión, El Bareño y La Bareña. Ayúdanos a compartir, suscríbete para llevar más información hasta tu canal.